tardes, mi nombre es Diana Iris Flores, soy activadora del programa Reto en conjunto con Fomento Deportivo de aquí de Tepatitlán, y el día de hoy, en el día del desafío 2020, estamos pasando diferentes rutinas para que las puedas hacer en casa. Esta rutina va a consistir en 4 estaciones diferentes. Puedes tú marcar cada estación en tu casa con algún objeto que tengas a la mano. Y vamos a marcar 4 puntos. En cada punto vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer 20 repeticiones de cada ejercicio en cada punto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? En la primera estación vamos a utilizar una banda de elástica. Si no tienes esta banda, puedes ponerte polainas o incluso hacerlas con tu propio peso. No hay ningún problema. Si la tienes, excelente. Vamos a hacer en la primera estación sentadillas con desplazamiento a un lado y al otro, con la banda, con las polainas o con tu propio peso. En la segunda estación nos vamos a utilizar una barra. Si no tienes una barra, puedes utilizar o tu palo de escoba o puedes utilizar botellas de agua en ambas manos y vamos a ir arriba y abajo. Es nuestro segundo ejercicio. En nuestro tercer ejercicio no necesitamos más que marcarlo. Nos vamos a colocar en una posición de como si estuviéramos acostados en plancha y vamos a ir al frente para hacer escaladoras. Si tienes problemas para sostenerte abajo o problemas de presión y no puedes ir al piso, lo puedes hacer en la pared sin necesidad de ir hasta el piso. Puedes sostener tus manos en la pared y hacer lo mismo. En el cuarto ejercicio y en la cuarta estación vamos a hacer abdominales. Entonces pueden utilizar un tapete o lo pueden hacer directamente en el piso. Si no tienen un tapete, pueden utilizar alguna cobija o alguna sábana, algo para que no les moleste el piso. Entonces, estos van a ser nuestros 4 ejercicios. Vamos a empezar con nuestro calentamiento previo para no lastimarnos. Comenzamos girando los hombros hacia atrás. 8, al frente. 8 tiempos, giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a presionar a un lado y al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cerramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdate que es importante que calientes para que no te vayas a lastimar. 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a dar pequeños saltitos ahí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, nos paramos. Vamos a hacer puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, continuamos y vamos a iniciar con nuestros ejercicios. Vamos a empezar entonces con banda elástica. Nos vamos a colocar nuestra banda, polainas o con nuestro propio peso, si no la tenemos. Ok, aquí está perfecta la banda. 20 repeticiones. Acuérdate que vamos a abrir hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Listos? Contamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre lo más que puedas. 7, 8, 9, 10. 10 más. 1. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 20. Muy bien. Ahora nos quitamos nuestra banda y vamos a cambiarnos a las botellas de agua o a la barra, si tienes. Cambiamos y tomamos nuestra barra. Las piernas están solo un poquito flexionadas. De ahí vamos a ir hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Seguimos en nuestra tercera sesión. Acuérdate que no necesitas nada. Nos vamos a colocar en la pared o en el piso, dependiendo de dónde puedes hacerlo tú. Y vamos a ir hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Vamos a ir arriba y nos cambiamos a nuestra cuarta estación. Aquí vamos a hacer abdominales. Entonces, vamos a colocarnos en posición y comenzamos. Voy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, 10 más, 11, 12, 13, acuérdate de no, 14, estar empujando el cuello hacia arriba, si no, tu vista hacia arriba, 15, 16, la fuerza está en el abdomen, no en el cuello, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Estos son los cuatro estaciones que contiene nuestra rutina y lo puedes repetir si quieres. Ya sabes, depende de tu nivel y de tu condición. Espero que les haya gustado esta rutina. Gracias. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los Altos.